Mire, mi consejo a periodistas que dicen, señor Galton, ese periodismo para la paz, ¿puede usted explicarlo? Pero máximo un minuto, no una conferencia, por favor. Y yo digo que cuando hay violencia, y usted está ahí y al otro lado hay el presidente. Yo tengo dos preguntas. Señor presidente, este acto atroz de ayer, ¿cuál es el conflicto subyacente? ¿Esa es expresión de qué conflicto? Y, señor presidente, ¿qué planes tienen ustedes para transformar este conflicto? El presidente en general ni siquiera va a entenderlo, porque él es mal formado de los medios, como los otros. Pero la tercera vez, él tiene que prepararse. Entonces, el señor Bush hubiera dicho, es el conflicto entre bueno y malo. Muy interesante, entre bueno y malo. Y, señor presidente, ¿qué va a hacer ustedes con ese conflicto? Eliminar lo malo. Identificarlo y así. Mire, él no puede decir eso cinco veces, ¿no? Y por eso hay que repetirlo y repetirlo, hasta que salga algo mejor. So, esa es una indicación, los medios no hacen eso. Tenemos un periodista excelente mexicano, Marco Lara, que está en este rumbo, es de primera calidad, han sacado sus premios y todo. Y yo creo que esa es la tendencia del futuro. Y por eso es muy importante contribuir a eso, de pedir a los periodistas que hacen estas preguntas. Y el punto aquí no es que el periodista tiene que decir que hay que decir eso y eso y eso, sino él puede abrir la ventana hacia soluciones. Y que los partidos del conflicto hablan más de soluciones. Y entonces, para los lectores, de juzgar quién tiene la mejor solución.